diferentes productos como la crema o los bloqueadores solares por el polvo, que hace mucho polvo en esta área de acá, y aparte de eso, por ¿cómo se llama? Por la falta de higiene, a veces falta de higiene en algunos lugares. Uso bloqueador, ¿no? Y no exponerme al sol, ¿no? Esto es lo que yo hago para cuidarme la piel, sombrilla, para que no me exponga al sol, para que no, porque está muy la enfermedad del cáncer, ¿no? En la piel, por eso yo me cuido. Casi no, pero fruta sí, fruta y agua, lo único que consumo en la calle. Es tremendo, bastante tremendo, y pues busco uno la forma, ¿no? Yo creo, ¿no? De refrescarse de alguna forma, tomándose un agua o cualquier algo refrescante. Un heladito o algo así. Pese a que el invierno aún no llega a su fin,
En la capital oaxaqueña ya se pueden percibir los cambios bruscos de temperatura, los cuales en ocasiones superan los 30 grados centígrados. Ante los intensos rayos del sol, los oaxaqueños mencionaron para las cámaras de MVM Televisión que se ven en la necesidad de buscar algunos remedios para evitar quemaduras en la piel, deshidratación o enfermedades diarreicas. Diferentes productos como la crema o los bloqueadores solares por el polvo, que hace mucho polvo en esta área de acá, y aparte de eso, por ¿cómo se llama? Por la falta de higiene, a veces falta de higiene en algunos lugares. Uso bloqueador, ¿no? Y no exponerme al sol, ¿no? Esto es lo que yo hago para cuidarme la piel, sombrilla, para que no me exponga al sol, para que no, porque está muy la enfermedad del cáncer, ¿no? En la piel, por eso yo me cuido. Casi no, pero fruta sí, fruta y agua, lo único que consumo en la calle. Sin embargo, en ocasiones la rutina diaria no permite que las y los oaxaqueños se mantengan al tanto de lo que consumen y sobre todo que no tomen en cuenta las medidas de higiene, más aún en alimentos y bebidas preparados en la vía pública. Sí, por el tiempo que hace mucho calor, la gente se le antoja mucho los raspados en esta época. Unos 60, 70 raspados, hasta hay veces que hasta 100. Pero más entre 60 y 80. Es tremendo, bastante tremendo. Y pues busco la forma, ¿no? Yo creo, ¿no? De refrescarse de alguna forma, tomándose un agua o cualquier algo refrescante. Un heladito, algo así. Con imágenes de José Antonio Reyes, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.